movie get larger. And shut the movie get shut up, and some movie get slap up. And this is the British Bulldog and the Timbaland, I come to chat. Here I, Lord have mercy. Here I, here I. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá. Tiki tiki taki mi corazón estallará. A su cupira llegará un día que toquemos la fantasía. Tu boca loca aprender a besar. Te quiero enamorar. Nada. Ay, qué nervio. ¡Feliz aniversario! ¡Qué flores tan lindas! Gracias. Usted se merece esto y mucho más. ¡Ay, Carlos! ¡Dos ramos! ¡Te pasaste! ¡Ay, qué maravillosa! Gracias. Toma. ¿Quieres hacer llorar? Ábrelo. ¡Pero qué maravilloso, Carlos! Y eso no es todo. ¡Qué anillo tan lindo! Escucha, reservé una habitación para los dos en el mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¡Ay, Carlos! ¿Ah? ¿Y cómo no me voy a acordar? Pasamos 3 días en ese hotel encerrado, no vimos ni a la mucama. Ya, anda a preparar tus cosas que nos vamos al tiro. ¿Ahora? Pero por supuesto, pues. ¿Y la Daniela? ¿Tú estás loca? Pero si la Daniela ya está grande, ya se queda acá y punto. ¿Y el bar? ¿Y quién se va a hacer cargo del bar? ¿Yo? Pero por supuesto, tú eres una de las pocas personas en las cuales yo puedo confiar, Diógenes. Bueno, yo se lo agradezco mucho, don Carlitos, pero yo no creo que sea capaz. Si administrar un bar no tiene ninguna ciencia. Lo único que se necesita es una persona responsable como tú. Pero, de verdad, ¿usted piensa que yo me la podría? Pero claro, además tú siempre me has dicho que quería tener un bar propio tuyo. Bueno, sí, también es cierto, porque yo siempre he soñado con tener un bar muy parecido a este allá en Pichilemu. No, ven. ¡Qué maravilla! Bueno. Si incluso le tengo hasta nombre, ¿o qué? No. Sí, yo le voy a poner Bar Lepidopta. En serio, y voy a tener todo así como con mariposa. Unos asientos con mariposa, como con antena, para que la gente apoye su manito. Pero entonces te va a servir como práctica. Además, a fin de mes va a recibir unos pesitos extra. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ya, está bien, acepto. ¡Eso, hombre, Dios! Ven, date la vuelta, detrás del mesón. Te voy a explicar cómo se maneja esta vieja máquina. ¿Al bar? ¿Aquí puedo entrar? Por supuesto. ¡Uy! Ahora, es que me siento como la segunda luna de miel. ¡Ay, oh, qué romántico! Oiga, tía, ¿iban a ir al Caribe? No, mi hijita. ¿Y me van a llevar? No, pues, Daniela. Ah, no. Yo te digo, al tiro que es la casa de la tía de Lidia, no me voy a quedar porque esa vieja me tiene mala barra. Todo porque no me junto con las guatonas de su hija. No. ¡Córtala, Daniela! Mira, tú te vas a quedar aquí. ¿Cómo? Eso, lo que oíste, te vas a quedar aquí en la casa cuidándola. Mamita, ¿se siente bien? Sí, mi amor, me siento perfectamente bien. Oye, te voy a hablar como una niña grande por primera vez en tu vida. Como una mujer, ¿qué vas a decir? Es tu prueba de fuego, Daniela. Es la oportunidad para que tú demuestres que creciste y que eres una chiquilla responsable. Me extraña, mamá. Yo hace mucho tiempo que he madurado. ¿Y cuánto tiempo van a estar afuera? Unos 3 o 4 días. 3 o 4 días. ¿Para qué quiere permiso administrativo ahora? No le basta con los días libres. No, lo que me pasa, don Federico, es que yo estoy muy cansado, ¿sí? ¿Sabe que me gustaría ir a ver a mi familia?
No escríbale, llámelos por teléfono, pues hombre. Para eso están las comunicaciones. Sí, cierto, pero yo tengo otro problema. Por ejemplo, echo mucho de menos el charquicán de mi mami. No, lo siento mucho, Diógenes, pero no puede ser. Discúlpeme, don Federico, yo también lo siento mucho, pero yo hace más de 4 años que no tomo vacaciones. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? No, ninguna, cierto. Bueno, pero son solamente 5 días, don Federico. Yo voy a Pichilemu, bueno, pero al tiro. Claro, y mientras tanto el auto se maneja solo, ¿verdad? No, yo me comprometo a conseguirle un reemplazante, de verdad. Cualquier cosa, Daniela, le deje el número de teléfono del hotel donde vamos a estar, ¿ya? Mamita, tranquila, si no va a pasar nada. Pero si la niña se comprometió con nosotros, mi amor, tranquila. Mamita, Dios quiera, oye. Ya, váyanse nomás. Váyanse, pásenlo bien y acuérdense de traerme adiós, un regalito. Chao, tía. Chao, tío. Chao, cuídate, ¿ah? ¿Eh? Yo voy a cuidar la casita. Chao. ¡Soy libre! ¿Y usted qué hace en esa facha, oiga? Bueno, yo soy el reemplazante oficial del Diógenes, don Federico. ¿Está loco? No, Federico, fue la única persona que yo pude conseguir. Imagínese que le hagan una alcoholemia. No, don Federico, yo ando limpiecito, mira. Así es. El Juan se comprometió a no tomar absolutamente nada mientras fuera mi reemplazante, don Federico. Olvídelo, yo necesito un chofer profesional. Pero, don Federico, yo sé manejar, mire, tengo licencia clase A. Sí, vea. Falsificada, seguro. No, don Federico, si yo me preocupé en revisarlo y tiene todo absolutamente en orden. Sí, yo mismo saqué la licencia aquí, en esta municipalidad, vea. Sí, don Federico, incluso yo le hice una prueba y lo hace bastante bien. Ya, don Federico, no sea regodión. Ya, bueno, ya, pero al primer error lo despido, ¿me entendió? Sí, tío. Ya, don Federico. ¡Sí que es vida! ¿Bronceador? ¡Ah, chico, otra vez, Daniela! ¿Estás sorda, Carlota? Oye, ya te hemos echado 2 veces, pues, Dani. Sí, ya sé, pero es que quiero estar muy bronceada para la fiesta de la noche. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta, Dani? La fiesta que voy a dar en mi casa. Oye, Daniela, tu mamá dijo que no hicieras ninguna lesera. Error, Francisca. Mi mami dijo que me comportara como adulta. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Mi primera fiesta como adulta joven. Juan, ¿cómo se te ocurre, Juan? Acuérdate de que tú ya no puedes tomar. Pero era el de la despedida, pues. No, ninguna despedida, Juan. Mejor ayúdame. Dime, ¿dónde pongo estas mariposas? Aquí arriba. ¿Te gusta aquí? Esta cuestión va a parecer jardín infantil. Sí, No es ningún jardín infantil, Juan. Lo que pasa es que don Carlito me dijo que yo me sintiera como en mi casa. Y en mi casa tengo llena de mariposas. O sea, tu casa está llena de polillas muertas. No son polillas muertas, Juan. ¿Cómo se te ocurre? Son lepidópteras. Y a mí me acompañan a todos lados. Así que no le digan nunca más polillas muertas. Dios quiere que... ¿Por qué no me dejas hacer el inventario de la botella? ¡No! ¡Por favor! Juan, ya te dije que no. No, esto es mío. Yo me encargo. No me ayudes en absolutamente nada. Ya. ¿Esta cuestión qué es? ¿Qué cosa? Esto, ¿cuántos grados tendrá? ¡No! ¡Juan! Esto no se toca. ¿Por qué? Mucho cuidado. ¿Pero por qué? Porque este es un líquido especial para mantener a las mariposas lindas y preciosas después de que ya deciden no existir más. Así que, por favor, no lo toques y guárdalo en un lugar donde nadie lo vea. ¿Ya? Ah. Daniela, por favor, déjate de fumar, que es que está lleno de humo. Oye, ¿me tienen que maquillar y peinar todavía? Ah, sí, pero nosotras también necesitamos arreglarnos, Dani. Sí, nos has tratado todo el día como esclavas. Sí. Son bien malas amigas ustedes. Justo ahora que yo hago mi primera fiesta como adulta joven, me quieren dejar sola. Daniela, tú sabes que no te vamos a dejar sola. Ya, pues entonces peínenme y maquíllenme. Porque ya van a llegar los chiquillos. Oye, ¿y a quién invitaste, Daniela? No sé, no los conozco. ¿Cómo? No, llamé al disque amistad e invité a todos los menos que estaban ahí. Mira el tonta, pues, Daniela. ¿Ves que puede llegar cualquier gallo? De eso se trata, pues, tonta, de conocer gente nueva. Ay, Dani, pero ¿y si no hacen algo?
No, si no nos van a hacer nada, esos son gallos de Santiago, ¿cachai? Oh. Ay, no puedo más. No puedo más. Oye, Diógenes, ¿sabes que al 50 no le gustó nada el combinado que le preparaste? Bueno, toma. Llévame la botella para que se lo prepare él mismo. Oye, Diógenes, esta piscola es pura agua, po. Quiere que cambie la música con esta cuestión, nos vamos a quedar todos dormidos. Claro. ¡Cumbia! 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 Primer día que el Diógenes reemplaza al Carlito, pues. Así que comprendámoslo y alivianémosle la pega. Muchas gracias, don Ambrosio, de verdad, muchas gracias. A ver, Diógenes. Dígame. ¿Cuál es el trago que te sale mejor? ¿A mí? Sí. Bueno, la leche con plátano. ¡Ah! ¡Oye, mi picola! ¡Picola! ¡Ya, si el tiro va! ¡Diógenes! ¡Tranquilízate! ¿Por qué no me sirves un traguito antes de irme? Por favor. ¡Ay, Juan! No, tú hace media hora que tendrías que haber ido a buscar a don Federico. ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Oye, tú eres saliéndome! Mira que estos tipos se están poniendo muy cargantes. Y no entienden cuando les decimos que no. Son bien miedosas ustedes. Yo las invito a celebrar mi libertad y las tontas se asustan. Sí, pero que no te da miedo cómo bailan, pues Daniela, parece que estuvieran locos. Oye, están liberando energía, ¿cachai? Ay, Daniela, ¿por qué no los echáis? Oye, si no les gusta, váyanse ustedes. Yo lo estoy pasando chancho. ¡No, chiquillo! ¡Daniela! Nos vamos a quedar. ¿Ya? Pero si se van a quedar, tienen que bailar. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, tienen que bailar. No, Daniela, pero ¡chiquillo! Estos son mis amigos. El Rodilla, el Vacuna, el Chule, el Fibu y el Mototo. Estas son mis hermanastras. ¡Amo el rap! Pronto. Pelato Carlo. Cacciatore di farfalle, tu cosa fai qui che non stai con il rompicoglioni del commendatore? Don Renato, por favor, no me accuse, no estoy haciendo nada de malo, de verdad. Pero mettimi un copete che io sono decaito. Perché? Se siente male? Mal della tasca, del bolsillo, capisci? Il negozio non marcia bene, l'acqua della vita non sta bene. Grazie. Cos'è? Questo non tiene gusto a niente. Non le gustò? No, un copete forte per un uomo. Le gusta más cargadito. Non si preoccupi, io se lo voy a... Ora si... Come stai? Grazie. Mamma mia! Don Renato, che le passa? Ausilio! Devo conoscere! Cos'è questo, Dioni? Ya, pues hombre, diga, ¿qué es lo que tiene el auto? No sé, don Federico, por más que le muevo el cablerío, esta cuestión no se arregla. Por la flauta, estoy atrasado. Don Federico, yo creo que su auto falleció. ¿Qué está diciendo, hombre? Si este auto ni siquiera tiene un año todavía. Lo que pasa es que usted no tiene idea de mecánica. Vamos a tener que llevarlo al taller, entonces. ¿A esta hora? Sí, tiene razón. Bueno, si quiere lo puedo llevar en mi auto. ¿Qué? Lope Domínguez, esos tipos eran de lo peor. Yo estoy segura que no eran santiaguinos, obviamente eran del litoral. No, obviamente eran del litoral, yo te dije que era peligroso. Carlita, esta es mi primera fiesta como adulta joven.
Seguramente la segunda, Dani, ya sale mejor. Dani. Ay, Daniela. Mucha amiga, tu mamá te va a matar. Quiero regalar una a mi mami para su matrimonio. María del Paraná. Don Renato, Don Renato, ¿qué le pasa? Es questo fantástico cacciatore di farfalle. Pero qué cosa, por favor, no me asuste. No, no, el copete que me diste. ¿Qué? ¿No le gustó? No, lo encontró pésimo. No, es una bomba. ¿Qué le metiste al copete? ¿Qué le metí? Bueno, lo que usted me pidió. ¿Qué? Una bebida. Cosa più. Bueno, no sé, supongo que esto. ¿Qué cazzo es? Es que no se lo puedo decir, don Renato. Además, no estoy seguro si fue esto o no, de verdad. Vamos a fare un altro copete più forte con questo, Vamos a provare con alguno dei pescatori. Vamos a vedere se l'effetto è lo stesso, lo stesso che con me, Capisci? Sì, capisci? Sì, sì. ¡A pure este bicho, hombre! Mire, no me insulta Luis Miguel porque después se me taima y nos quedamos los dos botados. Claro, usted quiere que yo tengo toda la noche, hombre, por Dios. La señorita Elena hace una hora que me están esperando ya. Bueno, si lo están esperando hace una hora, que esperen una horita más. Da lo mismo, pues, don Federico. ¡Arre! ¡Apure, loco! ¡Su curagüilla, hombre! Pero si no quiere andar más rápido, no quiere nomás. ¿Qué quiere que le haga? ¡Anda! Ya. Métele un po' più del ingrediente mágico, ma. ¿Estás seguro, don Renato? Seguro, métele. Ah, listo, ahí está. Grazie. 50, vieni qui. Che? Vieni. Chi la sa l'acqua al pesco? Che le fa l'acqua al pesce? Prendi. Bueno, me lo dici, me pasa algo? Ah, che te pasará a vos, gargantelada? Si no quiere probarlo, no tiene por qué obligarlo. Yo creo que don Alonso tiene razón. Terminemos con la rompicollonería, ¿eh? Ya, no. Si lo voy a probar. Eso es. Pero déjenme concentrar. Tranquilo, 50. ¿Puedo hacer un brindis antes? No. Allá voy. Una, dos, tres. Salud. Métele. ¡Levántate, hombre sordo! ¡Sale a pescar! ¡Sale a pescar! ¡Cuenta qué te pasa! ¡Cuenta aquí de mierda! ¿Qué te pasa? ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Tiempo que no tomas un copete tan bueno! ¡Es mejor que el vino con frutilla! ¡Yo quiero uno! Usted debe estar loco. No, comendatore, credime, questo negozio è il migliore di tutto lo che le ho proposto. Mira, io sempre ho salito molto perjudicato con questo negozio, no, así que esta vez non le voy a hacer. Senti, io lo vidi con i miei propri occhi. È il più grande invento del secolo. Mira, non mi interessa, non mi hable más in esa jerigonza. Por favor, retírese in oficina perché già mi sta quitando demasiado tiempo. È una bomba, comendatore, una bomba atomica. È il copete che cambierà il mondo. Copete, un trago, meno, tendría che star loco. No, comendatore, non romperi coglione, piénsalo. Mire, óyeme, Renato, por primera vez voy a hacer algo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo. Claro, el negocio. No me voy a involucrar en sus payasadas. No, pero comandante. Fuera, por favor, fuera. Salga de aquí de una vez por todas, ya. Yo le digo una cosa, comandante. Salga, se va a arrepentir, coglione. Se va a arrepentir, comandante. Ya, pues apúrense con eso, que todavía tenemos que limpiar. Dani, esto no va a resultar. Tu mamá se va a dar cuenta que este no es su jarrón. Tiene que resultar, Carlita. Así es que, por favor, que les quede igualito al otro. ¿Y por qué no nos ayudas tú mejor? Claro, bien buena. O sea que yo tengo que pagar el pato por las tontas, más encima. Oye, Dani, nosotras no quebramos este jarrón. No, no lo quebraron. ¿Pero de quién fue la idea de hacer una fiesta en mi casa justo cuando mi mami no estaba? ¿Tuya? Sí, ya. Pero ustedes dos me apoyaron. Ya, terminamos, Dani. A ver. ¡No, Daniela, me lo tomé! ¡No!
ciego. Ahora voy a tener que pensar en algo, como siempre. Para juntar platita y comprarle un jarrón nuevo a mi mami. ¿Qué le pasó a todos, Diógenes? ¿Están enfermos de dados vueltas? Algo que les preparé, Juan. No sé qué hacer. Están así desde anoche. Y yo perdiendo el tiempo con don Federico. Diógenes, convídame un poquito, por favor. No, no, Juan. Yo de verdad preferiría que tú no lo probaras, Juan. Pero si tengo la mañana libre. El auto está en el taller. Sí. Don Federico, ¿no se va a enterar? Un poquito. Sí, Juan, pero poquito, no puedo, Juan. ¿Quieres que don Federico se entere que estás trabajando en el bar? A ver, ya, yo te voy a dar a probar un poquito, pero solamente porque eres mi amigo. Ajá. Pasado este curahuilla ahora, hombre, por Dios. Eso es lo que pasa por confiar en gente irresponsable. Ay, que seguramente se quedó dormido. Espero que tenga una muy buena explicación. Federico es un hombre demasiado ocupado, pues. Ay, que me siento bien por la cresta. Pero Juan, ¿cómo se le ocurre llegar a esta hora, hombre, mira por Dios? ¿Cómo viene, Federico? No lo puedo creer. Ustedes son las minas más ricas de todo su pupila. Incluso más ricas que mi morena maravillosa. ¡Venga, insolente, caramba! ¡Venga, ¿y usted cree que puede ser una buena idea, don Renato? Senti, cacciatore di farfalle, con tutto l'ago e la mia intelligenza, vamo a fare un negozio redondo, un affarone, noi vamo a essere milionari. Ah, e non dimenticare qualcosa importante. Che? Che non te olvides di algo importante. Las mujeres. ¿Mujeres? ¿Qué mujeres? Las mujeres van a caer a tus pies, rompicoglioni. Perché a la donna le piace l'uomo di esito, di soldi, di denaro, capisci? Come? A la mujer le interesa el hombre de éxito, calladore. Cuando en verdad tú amas a una mujer. Diógenes, pensé que no iba a venir. Lo prometido es deuda, mi Reginus Linerus. Vine a buscarte. ¿Y a dónde me piensa llevar, mi cazador? De aquí a la eternidad. Ay, Diógenes. Abre tus alas, dile que ya la espera. ¿Cosa me dice, cacciatore di farfalle? Es que no sé, don Renato. Lo que pasa es que ese producto es muy tóxico. Senti, nadie, nessuno qui en su copia puede saber de qué se trata. ¿Tú lo viste? La gente que bebe questo líquido diventa panza. ¿Qué? La gente que lo toma se vuelve loca. Ah, que sí, sí.
quedo un rato. Lo che pasa è che a me mi queda molto poco. Ah, non c'è problemi. Possiamo comprare un po' più. Un po' più? Perché un poco más, compramos. Ah, però è un caro, Renato, un caro. No, per questa volta non ti preoccupare. Io metto un po' di soldi nella mia tasca. Perché totale non vamo a fare milionari. Ricco. Te credo, Renato. Ah, cacciatore di farfalle. Su Cupira Sunrise, questo trago ha sido un éxito, un successo, te lo digo io, perché non ho ben altro. ¿Se cree que es muy bonito que falten al trabajo por andar emborrachándose, hombre? Ya, Bora Ambrosio, no le ponga tanto. Tampoco faltó que tuviera que ir a buscarlos a la casa, los perlas. Don Ambrosio, lo que pasa es que el copetito del Diógenes es mortal, oiga. Claro que la mona es muy dura, po. Eso es lo malo. ¿Sabes lo que pasa, señor? Es que es como que a uno se le llena la cabecita de mariposa. ¡Eso se llama emborracharse! No, don Ambrosio. Sabe que es mucho mejor que eso. Y lo más raro es que no se puede controlar, señor. Ya, déjense hablarle en serio y váyanse a trabajar. No, ¿sabe qué? En serio, don Ambrosio. Yo no aguanto más. Tengo que tomarme otro. Mire, voy al bar y vuelvo. Oye, vuelvo, pero yo te acompaño. Oye, yo volvemos. ¡Pero se vaya! ¡Tenemos que trabajar! ¡Oye! Tómate esta cosita, ya te va a hacer bien. Lo que usted quiera, mi reina. Ay. Eso. Ya. ¡Uy, qué bonitas! Venir a hacerme esto a mí, este curahuilla de porquería. ¿Qué se habrá imaginado? Yo sabía que te iba a pasar, Federico. Gracias a Dios que no manejo el auto. Don Federico, ¿por qué no me convida a otro, por favor? Este niño se volvió loco. ¿Pero qué habrá tomado este hombre? Don Fede, ¿me podría dejar un ratito solo con las chiquillas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y como mi papi es el dueño del local, sí, yo tengo derecho a exigir mi espacio para cantar aquí. Escusi, ¿y tú quieres cantar qui? Sí, qui. Ah, cállate, ¿qué estás sordo? Ah, bien. Questo non va a echar a perdere il negozio perché la gente non aspetta ascoltare cantare una rompicoglioni come questa. La gente quiere succupir Sunrise. Sì, però ella tiene razón, don Renato, perché ella è la hija del dueño del local. Sì, e mi show le va a dar categoria a este local perché en muchos packs de Santiago cantan niñas regias come yo. Sì, entonces bueno, io voy a tener que cantar aquí nomás. Sí. Ah, porca miseria, va bene. ¿Se le pasó? Don Federico, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo que qué es lo que hago aquí? Estoy en mi oficina, pues, hombre, por Dios. Sí, pues. ¿Qué fue lo que te pasó, Juanito? Yo estaba soñando que tres minas ricas querían conmigo. Y había un viejo feo que no me dejaba, que no quería. Este niñito debe estar drogado, Federico. No, si son los efectos del alcohol. No. Si yo me tomé un solo traguito, se lo juro. Por Dios santo. No jures en vano, Juan. Bueno, ya, pues hombre, diga de una vez por todas qué fue lo que tomó. Esa cuestión que prepara el Diógenes. ¿Diógenes? ¿Pero qué tiene que ver Diógenes en todo esto? El Diógenes ahora está a cargo del bar La Perla. Y prepara un trago que vuelve loca a toda la gente. Se llama Sucupira Sunrise. ¿Diógenes? ¡Sucupira Sunrise! ¡Ay, para todos! ¡Tranquilo! ¡Para todos! ¡Para doctor Renato! ¡Yo quiero cuatro! ¡Listo, Renato! Aquí traje más, espero que con esto alcance. Eso está funcionando mucho mejor de lo que yo aspettavo. Oiga, don Renato, yo pienso que deberíamos vender un solo trago por persona. ¿Cómo estáis, Pacho? Ya, entonces cuando yo termine de cantar, ustedes pasan el sombrero por las mesas. Un, dos, tres, probando. Aló, un, dos, tres, probando. ¿Se escucha ahí atrás? Sí. Buenas tardes, Sucupira. Soy Daniela López Domínguez y este es mi show. Música, maestro. Deseo poner libertad en las celos, de los cuerpos. Tú me beses con sabor a sal, con sabor a sal. Yo te beso suavemente, lentamente y ahora en el sol.
¿150 mil? No, pues Daniela, 150 pesos. Y una colilla. No hay caso. En este pueblo no respetan a los artistas. Es que la gente estaba como en otra, ¿no te diste cuenta? Sí, parecían tontos. Eso no pasa en Santiago. Les apuesto que ni siquiera ustedes las tontas cooperaron. Chapo, Dani, que yo no tenía plata. Sí, y a mí me quedan 100 pesos nomás. Ven, ven, si no hay caso, este pueblucho no sabe apreciar la calidad artística. Bueno, Daniela, ¿y qué vamos a hacer? Igual hay que comprarle el jarrón a tu mamá. Sí. Vamos a tener que poner en marcha el plan de emergencia. No me queda otra. Cacciatore 3, Sucupira Sunrise para la tavola 4. Sí, Renato. Ya se acabó esta cuestión, ya parándose, vamos a trabajar a la caleta, todo el mundo aquí. Sí. Tómese un traguito, don Ambrosio, porque se le pasa el enojo. Ah, sí, ya, claro, cómo no. Oiga, don Ambrosio, sí. El Sucupira Sunrise es milagroso. Sí, eso dicen todos los curados. No. Tómese un traguito, a ver qué es verdad, puñor. Uno chiquitito, chiquitito, nos vamos al tiro. ¿Ah? ¿Y? ¿Ah? Póngale, 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 no va. No, sí, sí, está bueno, pero a mí no me pasa nada. Yo no veo ni una cuestión, son puros cuentos nomás. Ya va. ¡La mujer del mar! ¡La mujer del mar! ¡La mujer del mar! La gente de este pueblo tiene que estar loca. Ay, no quiero ni imaginarme lo que estará pasando allá adentro. El pueblo entero está alcoholizado. Yo creo que deberíamos probar el traguito. Ay, no hables de cera, Lisa. A ver, abre el paso. ¡Salta! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Federico, yo se lo puedo explicar, de verdad, Se terminaron los permisos administrativos. Vuelve inmediatamente a ocupar su lugar en el trabajo. ¿Qué se ha imaginado, hombre? Comandante, de bienvenido. Carísime cugino. ¡Oh, Renato! ¿Quién otro podía estar detrás de todo esto? Asiento, el baño me picó una araña. Cugina Luisa, ¿quiere un copete? No, ya vaya inmediatamente, vaya, vuélvase pues, hombre, váyase. Don Federico, yo ahora trabajo en este bar. ¿Qué? Se volvió loco. No, yo trabajo aquí y renuncio a la municipalidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, Daniela, ¿podría ayudarnos un poquito en vez de estar ahí sentada? Sí, pues toda la razón, he pasado sentada todo el día, Daniela. Sí. A ver, aclaremos una cosita. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de hacer un pack aquí en mi casa? A mí, ¿cierto? Sí, verdad. Con verdad. Eso basta. ¿Sabe, Morenita? La verdad es que yo estoy un poquitito cansado también. Ya, está bien. Siempre voy a terminar haciendo yo todo. Ya váyanse, váyanse, ahí está la puerta, váyanse. Pero cuando mi pack Arena y Sol tenga un éxito rotundo, los quiero ver rogando por poder entrar. Tu mamá se va a enojar, Daniela. Francisca, mi mami está celebrando su segunda luna de miel, no tiene por dónde enterarse. Ya pues, muévanse. Tengo que inventar algo que sea el gancho para que la gente venga a este lugar. Pero el gancho es usted, pues, Morenita. No, Juan, lamentablemente la gente de este pueblucho no sabe apreciar la calidad artística. Morenita, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que inventar un trago como el que tienen en el bar La Perla. Buena idea se me ocurrió. ¡Qué buena idea se te ocurrió, sí! Voy a inventar
mi propio trago. Sí, sí, sí. Tómese este vasito de agua con azúcar, Federica. Tiene que relajarse, Federico. Por favor, está hecho un nudo. Ay, a lo mejor debería cerrar ese bar. Ay, yo no puedo creer lo que está pasando. Seguramente Renato le lavó el cerebro al tonto de Diógenes. Y tan santito que se veía. Hay gente así, pues, que le muerde la mano al que le da de comer. Ay, algo vamos a tener que hacer. Federico no puede quedarse sin chofer. Uy, yo propongo que una de nosotras ocupe ese puesto. Supongo que no estará hablando en serio, Dorita, ¿no? Pero por lo menos hasta que encuentre un reemplazante. Ah. Sí, Federico, yo voy a ser su chofer. No, no, yo. ¿Está cualcosa? Senti, cacciatore. El negocio marcha vento en popa. Sí, don Renato, además, esta gente no es de acá. No, no, es gente de Santiago. Es gente de denaro, ¿capisci? Oiga, don Renato, ¿sabe qué? Parece que estoy un poquito arrepentido de haber dejado la alcaldía. Cacciatore. Le vamos a dar ahora un nuevo giro al negocio. Vamos a questo locale, le vamos a dar più categoria. ¿Sí? Ecco. Bueno, pero vamos a tener que preguntarle a don Carlito primero, ¿no? Al pelato Carlo, ¿por qué? Al pelato... bueno, porque es el dueño. No. Senti, cacciatore. Tú e io siamo uomini d'affari, hombre de negocio. Vamos a comprare questo locale. ¿Cómo? Ecco, le vamos a fare una oferta al pelato Carlo e il pelato Carlo non va a poter dire che no. Questo locale va a essere nostro, cacciatore. Te lo dico io come che mi chiamo Renato Montenero. Ya, prueba en esto. ¿Ven algo? No, Morenita, la verdad es que solamente la veo a usted. Claro, es que han tomado muy poco, pues no. Y yo no voy a seguir tomando, Daniela, porque me duele la guata. Sí, a mí también, lo pienso. Ya, las tontas. Lo que pasa es que ustedes son unas cabras chicas que no tienen ni idea de tomar. A ver, Juani. Prueba esto. Morenita, Morenita, por favor, no. Cállate y toma. Tenemos que encontrar el trago que nos lleve a la fama. Por favor, mi querida colaboradora, no se preocupen por mí. Pero Federico, por Dios, no podemos dejarlo solo, pues. Por ningún motivo. Ya, háganse a un lado, chiquilla, yo me hago cargo. ¿Pero por qué tú, Dorita? Yo porque soy la mayor, pues. Eres la mayor, pero es injusto, pues, Dora. Además, tú tienes un problema a la vista, Dora. Sí, pero resulta que yo soy la única que tiene carné para conducir, pues. No, porque yo también tengo carné. Pero tú tienes que irte a trabajar al correo. Sí, claro. Pero es súper fácil que alguien me reemplace. A ver, venenita, niñita, mire, si ustedes quieren ayudarme, se pueden turnar en el manejo. Por ejemplo, el lunes y el martes puede manejar Dorita. Ay, sí. El miércoles y el jueves pan, la Luisita. Y el viernes y sábado la Regenita. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¡Sí, que la Regina aprende a manejar! Manejo mejor que tú. Ya, ¿sabes? Yo ya estoy muy atrasado. Te necesito ir a una reunión, sí, con el intendente. No perdamos más tiempo. Súbase, por favor, Federico. Déjeme a mí. Pobre Federico. ¡Dora! Ay, Daniela, yo me siento pésimo. Oye, parece que me cayeron mal esos antibióticos que me echaste al güey. A ver, Juan. Prueba esto. Morenita, sabe que me zumban los oídos. ¿Y ves algo? No veo nada. Ya, mire, Juanito, esto te va a servir. No. Esa cosa tiene jarabe, ginebra, tequila. Vas a matar al pobre Juan. Cállate. Juan, si no apruebas esto, no te hablo nunca más. Ay, mamita. Nunca me habían obligado a tomar. Mira,
Daniela Schumacher. ¡No te volviste loca! ¡Qué me voy a... La flauta, Dorita, ¿quién le dio a usted licencia para conducir? Me la dieron en la municipalidad. Mariposero traidor, si lo veo, le aprieto el cogote. Federico, por favor, no se ponga así. Un accidente le puede pasar a cualquiera. No, lo que pasa es que don Renato dijo que lamentablemente ustedes no pueden pasar porque hoy día es solamente para santiaguinos, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Dónde la dio? Oye, pero ustedes pueden volver otro día, cualquier otro día, yo los atiendo igual, de verdad. Te tienen de portero, tonto Gil. Oye, Diógenes. ¿Qué? No te pongáis pesado, ¿ah? No es que sea pesado, son órdenes, pero no es culpa mía, de verdad. Oye, ¿desde cuándo el Renato manda acá también? ¡Ya, Diógenes! ¡Vamos, aunque don Renato no quiera! ¡Chiquillo! ¿Qué, Juan? ¡Tengo la papa! ¡Se abrió un bar nuevo en su cupira! El Paz, Arena y Sol. ¿Dónde queda esta cuestión? ¡Venga, sígame! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos! Signora, signori, signora, senti, attenti, attenti. Aspetta, guarda. Signora, signori, aspetta. Silenzio, non rompere i coglioni. Per me è un piacere e un onore allo stesso tempo presentare il trago che sta cambiando il mondo. Questo trago, questo copete si chiama Renato Sauer. Renato si equivocò, non si chiama Renato Sauer, perché si equivocò. E qui, signora, signora, Renato Sauer. Mi piace. ¿De qué está compuesto el trago? Sí, bueno, básicamente... No, aspetta, no, senti. Es un secreto, la ricetta es un secreto de familia. Yo, Renato, su servitore, lo voy a portar a la tomba, al cimitero. Pero sí, le puedo decir una cosa. Tiene un ingrediente conocido por tutti voi. ¡L'acqua de la vida! Juan, te dije que invitaras a puros turistas. Es que fue la única gente que pude encontrar, pues, morenita. Da lo mismo, Dani. Sí, pues, da lo mismo, Dani. Bueno, que por lo menos sirva para dar a conocer el local. Claro. Combina ahí, no, chiquitito. Bienvenidos a la inauguración del nuevo PAC. ¡Arena y Sol! El único con ambiente de PAC santiaguino. Llamo, Juan, ¿cuál es el trago que famoso? ¡Este, por este! Caballero, por favor, sírvase. Señor, permítame. ¿Usted? Oye, ¿qué es esta cuestión? Tome, tome, sí, muy agradable. Pero se ve bastante bueno, ¿ah? Sí. Date otro al tiro. Queridos amigos, tomen asiento, porque en cualquier momento empieza el show. Una volta a Sicilia, alla isola, al sud di Sicilia, un piccolo paese, io stavo mangiando con il capo di capi, Don Pezzutone. In un momento Don Pezzutone mi dice: Renato, preparami un trago forte, sennò ti ammazzo. Mi va con la paura. E puse a pregare per il cielo, di pronto una luce grande e scende San Benito. San Benito mi chiama e mi dice all'orecchia:
métele agua de la vida. Y yo le metí agua de la vida porque un santo no miente, ¿capisci? Salud. Y bueno, yo ocupo un líquido muy especial que logra que ellas se mantengan así de lindas después de que ya dejaron de existir. Esta mariposa es la que a mí más me gusta porque ella viene del norte y viene a sucumbir a una vez al año. Pero yo logré casarla porque, bueno, yo tengo mucha envidia. A mí me da impresión que a usted no le gusta mucho. Excuse. ¿No vas a contar el secreto, no? No, don Renato, no se preocupe, no. Ah, a ver, ¿por qué no va a la puerta que no entre nadie? Es uno de su cubira, viene. ¿A la puerta? Pero, a la puerta. Don Renato, no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no puedo irme a la puerta. Yo tengo que vigilar cómo se hace el trago porque la dosis es muy importante. Mal que mal yo lo inventé. No, Vicenti, no repita esto, ¿eh? No repita esto. ¿Por qué no? Si no es verdad, yo soy el que inventé. No, es mejor que la gente piense que la inventé yo. ¿Y por qué? No, Renato, eso es mentira. Yo soy el que inventó, ¿sabes? No me está gustando nada. Ah, ¿cómo que no te gusta? ¿No te piace el denaro? ¿Qué dinero, Renato? Lamentablemente. No, espera, ¿no te piace la donna, las mujeres? A ver, yo le quiero dejar algo muy claro. A mí la única mujer que me interesa es una nena. ¿La cugina Regina? Sí, así es. Mío, Regina Ullinelli. Senti, cacciatore di farfalle. ¿Qué? Ahora que sei un potentato, fa la prueba con la cugina Regina. Sicuro se queda contigo para siempre. ¿De verdad? Lo digo yo, sí. Prueba. Va a vedere fuori. Ah, guarda la pronta. Come sta, bene? Oye, para, ¿sabes qué? No, me estoy sintiendo mal con la gente. Siéntate. Raimundo, siéntate. Ya. Bueno, el pub Arena y Sol tiene el agrado de presentarles a su estrella. A la única, la inigualable, la super, la más regia, Daniela López de Rodríguez. ¡Buenas tardes, sucupira! ¡Buenas tardes! ¡Juntos una vez más! Voy a interpretarles un tema que seguramente ustedes conocen porque es mi hit. Y si lo conocen, canten with me. ¡Música! ¡Y el deseo por la libertad en la ascensa! ¡Se le está revolviendo el estómago! ¡Me está cantando mi morena! No sé lo que me está pasando, pero parece que voy a poner ¿Le gustaron las flores? Sí, son bonitas. Bueno, señorita Regina, a mí me gustaría hablar con usted unas palabritas. Sí, lo escucho. Yo no sé si a usted le gustaría salir a comer conmigo. ¿A comer? Sí, a comer a uno de los restaurantes más importantes aquí en la zona. Incluso tengo el taxi esperando aquí no, afuera. No, Diógenes. También podríamos ir a bailar. Perdón, dijo que no. ¿Está sordo usted? No, pero es que yo pensé que como ahora yo ya no soy chofer, usted le... Se equivocó porque yo prefiero el Diógenes de antes. ¿Y sabe qué más? No quiero su flor. Ya. Pase. Disculpe, Federico. ¿Qué quiere, Diógenes? Don Federico, si usted todavía me necesita, yo podría volver a trabajar para usted. ¿Qué pasó con su famoso trago? No, mejor no me hable de eso. Bueno, descubrí que no es para mí eso. No me digas. Sí. Y lo peor de todo es que... Ella, bueno, hable de una vez, pues, hombre, ¿qué es lo que le pasa? Lo peor de todo es que ese trago puede llegar a ser peligroso para la salud, don Federico.
qué se refiere? Federico, si aumenta la dosis, podría llegar a morir mucha gente. Muertos en su cupira. Varios muertos. Chao, chao. Come le va, Renato? Oh, scusi, devo parlare con un vecchio amico, commendatore, come stai? Bueno, io queria felicitarlo per Renato perché vedo che suo negozio sta dando risultati. Ah, buono, grazie a San Benito, il risultato è buono. È buono, sì. Mire, io stavo pensando, Renato, e la verità è che mi gustaría essere suo socio. Le piacerebbe essere il mio socio? Sì. Ah, però che passa se io non quiero? Ah, ah, se dico che no. ¿Usted sabe quién es el que da las patentes y los permisos en este pueblo? ¡Ley, comendador! ¡Exactamente! ¡Ancora debo aceptar! Bueno, sí, pero con una pequeña modificación. ¿Qué modificación, comendador? Una sutileza, pues hombre, nada importante. En un bote de vela ya la mar metido, rumbo no sé dónde quiero ir contigo. En un bote de... ¡Ay, Elena! Me siento como de 20 años. Yo de 30. ¡Ay, qué rico! Oye, yo no entiendo entonces por qué nos vinimos un día antes, Elena. Ay, no sé. Igual me preocupa la Daniela, tú sabes. Ah, no te preocupes si la niña ya está grande, ya. ¡Ay! ¡No quiero volver al mar! Ay, deberíamos hacer esta escapadita más seguido, Carlos. Por supuesto, mi amor, por supuesto, pues. Estoy tan relajada, fíjate que se me fueron todos esos nudos que tenía por aquí. Oye, Elena, escúchame, escúchame. Oye, ¿por qué no seguimos con nuestra luna de miel esta misma noche? Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ya? Claro. Sí, sí, dime que sí. Ya, bueno, ya. ¡Bien! Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear. Comendatore, comendatore, 5 copete più. No se preocupe, Renato. Ahora sí que voy a poder inaugurar mi cementerio. 1, 2, 3, ya está. Me gusta muchísimo este trabajo, Renato. Es como si hubiera nacido para él. ¿Qué pasa con los tragos, comendatore? Aquí van, con la fórmula un poquitito reforzada. ¿Más cosa reforzada? No cambió niente, ¿no? ¡Hombre, por Dios! Oye, no se preocupe, no se preocupe. Ya lléveselo para que la gente no tenga que esperar. ¡Aspeta! ¡Va, va! ¡Gracias! De aquí no se mueve, se lo deja todo impecable. Oye, nosotros no tuvimos la culpa. Morenita, ¿sabes qué? Yo creo que les cayó mal el trago que les preparaste. ¿Les cobraste? ¿Eh? Acuérdate que tengo que juntar platita para comprar el jarrón de mi mami. Es que nadie quiere pagar. Llévenme al poli urgente. Ay, ya, ya, no se me hagan los enfermos. Ya, pues saquen los vinitos. Ya, si tomaron vinito nomás. Si no, ya, no le pongan color, si quieren tanto, se tomaron un poquito nomás. Daniela, Daniela. Están tocando. Di que está cerrado, que no vamos a atender más. Ya, ya pues. Ya, pues son 5.500 por cada uno. 5.500 por cada uno. Ya, ya, ya. Ya, pues. Que no van aquí. Oye, ¿quién apagó la luz? ¿Qué? Renato, pero no, usted lo debía haber tomado. Comendador, ¿quién le metió el copete? Oye, no veo nada. Y eso no checo. Cuidado, cuidado. Comendador, pasa ahí. Pasa fácil. ¿Quién es esa persona? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién parla? ¿Quién habla? El Dios. Oye, ¿dónde está? No se preocupe, Carlos. Yo me lo llevo a todos. Pero ¿quién le pasa a esta gente? Pelato, pelato, claro, yo soy checo. Soy Carlos, el dueño del bar. Yo, síganme a mí, por favor. Síganme aquí, cuidado. Tómense uno de otro. Tómense. Eso. Cuidado, váyanse. Sin desprenderse. Vamos. No, cuidado. Para acá. Por aquí.
Con cuidado, por aquí a la derecha, eso. Síganme, síganme. Comendatore. Pescadito de mi cuidado, otro escalón, otro escalón. Comendatore, ¿dónde andamos, comendatore? Vamos, el chimete, no va a ganar tiempo. Vamos, síganme. Bueno, cuidado, por aquí. Eso es, síganme. Vamos, despacio. When big up, move, get big up, and large, move, get large up. And shut the move, get shut up, and some move, get slap up. And this is the British Bulldog, and the Timbaland, I come to chat. Here I, Lord have mercy. Here I. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Coração está já, a sucupira chegará dia que toquemos la fantasia, tu boca louca aprender a versar, eu quero enamorar.